Cantaremos juntos el número 654 del libro de Floricanto, Si yo no tengo amor, el 653. Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo al Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso el nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ninguno ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó a la mujer. Se lo llevó al hombre y en este exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, para que haya sido formado del hombre. Por eso, hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Alabado Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Que vea los hijos de tus hijos, paz a Israel. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía nos vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos, ya que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles a Jesús, que por haber sufrido la muerte
está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos, en efecto de el Creador y el Señor de todas las cosas. Quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Por esa convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamarlo hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Buenas tardes. ¿Y cómo están todos? Bien. Hay un gran comercial en la televisión en este momento y comienza con una niña en la mesa de la cocina que levanta su teléfono y le pregunta a Siri o Alexa o Google o lo que sea que tenga en su teléfono: ¿los árboles se cuentan historias entre sí? Y su teléfono responde: lo siento, me temo que no lo sé. ¿Cómo está mi voz de Siri? ¿Bien? ¿O tengo que practicar un poco más? Su padre escucha esto de Siri o el otro programa y dice a su hija: ¿por qué no vamos a averiguarlo?
Entonces la lleva a dar un paseo por el bosque donde ya no se escuchan más carreteras, coches o máquinas, y se agacha junto a su hija y le dice: escucha. Y luego pueden escuchar el viento susurrar a través de las hojas de los árboles arriba y sus ramas crujir como si estuvieran hablando entre ellos. La hija luego pregunta si las nubes toman siestas, así que su padre la lleva más adentro del bosque a las orillas de un lago, rodeada por las montañas. Y ahí las nubes están rodando montaña abajo y descansando sobre la superficie del lago, casi como si estuvieran durmiendo una siesta de su camino de vuelo en los cielos. Finalmente, al caer la noche en el bosque, la hija pregunta si las estrellas visitan a sus amigos. Entonces su padre la lleva a través de un puente donde el cielo nocturno es perfecta visible y dice: mira. Y en ese momento una estrella fuga se mueve de un extremo al otro del cielo, casi como si tuviera prisa por conocer a alguien. El rostro de la niña en este momento está lleno de deleite y asombro por todo lo que ha visto y descubierto con su padre. Y todo este tiempo estaba justo afuera a su alrededor. Jesús nos dice que a menos que aceptemos el reino de Dios como un niño, no entraremos en él. Los niños a menudo se sienten llenos de una curiosidad y un asombro natural por todo lo que los rodea, y están encantados cuando descubren el qué y el por qué de las cosas. Y este es especialmente el caso de nuestra fe. A menudo en nuestras clases de catecismo es increíble. Los niños han hecho las mismas preguntas profundas y a veces incluso han dado las mismas respuestas en las que las mentes más brillantes de la historia de la Iglesia se han pasado toda su vida pensando. Es muy fácil volverse espiritualmente viejo, familiarizarse demasiado con la materia de nuestra fe y perder de vista lo maravilloso que es, o incluso nunca notar en primer lugar todas las cosas maravillosas que nos rodean en nuestra iglesia. Cuando somos espiritualmente viejos, pensamos que todo es aburrido, lo tratamos como una casilla para marcar y mantenemos un ojo en el reloj preguntándonos cuándo terminará la misa. Pero cuando somos jóvenes espiritualmente, perdemos la noción del tiempo y nos perdemos en el misterio de Dios y las cosas de Dios que experimentamos en la iglesia. Necesitamos volver a ser como niños en nuestra fe. Necesitamos ver y maravillarnos de Dios y nuestra fe como ellos lo hacen. Así que durante las próximas 5 semanas vamos a tratar de volvernos como niños otra vez y aprender y ver nuestra fe nuevamente y con sus ojos. Y vamos a empezar con lo que ha estado bien a nuestro alrededor todo el tiempo. La semana que viene hablaremos sobre nuestra iglesia física, lo que está aquí y lo que significa. Y luego, las siguientes 4 semanas, veremos la misa y sus partes y oraciones. Pero por hoy, oremos simplemente a nuestro Padre Celestial. Padre, hazme un hijo nuevamente. Ayúdame a ver mi fe con asombro. Amén.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y Hijo, que con el Padre y Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decirle sí, roguemos al Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos y por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Por la intención especial de esta misa, por Bill Schultz Jr. y Concepción Alvarenga, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras presentamos nuestro sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 657 del libro de Flor y Canto. Amar, el 657 del Flor y Canto. Buscando lo que
darse a los demás. Así no habrá egoísmo que no pueda superar. Así no habrá egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, ese Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz. Mientras recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, cantaremos juntos el número 150 del libro de Canta la Misa. Oh Señor, no soy digno. El 150 del libro de Canta la Misa. Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, mas de una sola palabra y mi alma sanará. Oh Señor, yo no soy digno de que tú comer el pan del cielo, paz y fuerza encontrará. Oh Señor, yo no soy digno de
preciosa sangre y cuerpo, el sustento nos dará. Oh Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, mas de una sola palabra y mi alma sanará. Santísimo sacramento, sacramento divinal, a ti honor, gloria y gloria por toda la eternidad. Oh Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, mas de una sola palabra y mi alma sanará. Vengan almas agobiadas por tristeza y el dolor a comer el pan del cielo, paz y fuerza encontrará. Oh Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, mas de una sola palabra y mi alma sanará. Oh Jesús, te adoramos, sacerdote y víctima, cual preciosa sangre y cuerpo, el sustento nos dará. Oh Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, mas de una sola palabra y mi alma sanará. Santísimo sacramento, sacramento divinal, a ti honor, gloria y gloria por toda la eternidad. Oh Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, mas de una sola palabra y mi alma sanará.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay algunos anuncios. La primera clase de perdonado comienza mañana a las 12 p.m. al aire libre en la propiedad de la iglesia. Todos los adultos pueden registrarse para obtener más información. Hay volantes en la mesita en la entrada de la iglesia. Los amigos de San Felipe Neri invitan a todos los adultos mayores de 60 años a unirse a ellos para estudiar la vida de Santa Gianna Mola. Las reuniones serán los jueves de 10:30 a 11:30 a partir del 28 de octubre. Para obtener más información hay un volante en el boletín con todas las fechas. El lunes es la fiesta de San Francisco de Asís, entonces tendremos la tradicional bendición de animales el lunes a las 4 p.m. al aire libre en el jardín. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaremos juntos el número 718 del libro de Floricanto, Pueblo Santo y Elegido, el 718 de Floricanto. Quien anhela